Queremos agradecer su presencia, su sintonía en un nuevo capítulo de Jueces y Ciudadanos, un programa de televisión que apunta a entregar conocimientos sobre derechos, sobre la función del Poder Judicial y el rol que cumplen día a día los jueces. Este es un proyecto conjunto entre UMAC TV y el Tribunal de Juicio Oral de lo Penal de Punta Arenas. En esta ocasión tenemos como invitado a Fabio Jordán Díaz. Él es fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Diego Julio, por la invitación. La segunda temporada de Jueces y Ciudadanos comienza en cada programa con un video introductorio que nos da pie a la conversación que viene a continuación. Lo invito a ver este video. De ser dignos. De convivir con nuestras diferencias. De cuidarnos. De ser felices. Tu derecho es una obligación. Ah, yo no me meto en política. ¡Uh! Eso pasó hace tanto tiempo, todavía la revuelven con eso. Mm, no sabría decirle. El derecho a la vida, al estudio y a trabajar. Mm, tengo una idea. Los derechos que tienen los humanos. Los derechos humanos son derechos de todos los seres humanos. Sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. En los tratados internacionales, los estados han asumido las obligaciones y los deberes de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Y todas las personas, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos humanos de los demás. Yo tengo derecho a opinar, a pensar, a reunirme con otras personas. Yo tengo derecho a ser tratado con igualdad. Tengo derecho a mi vida privada y a la de mi familia. Yo tengo derecho a vivir y a no ser dañada. Yo tengo derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Yo tengo derecho a no ser discriminado. Lo veíamos en el video, eh, nos deja una pregunta de inicio para esta conversación. A su juicio, ¿conoce el ciudadano sus derechos humanos y la forma en que puede reclamarlos ante los tribunales, por ejemplo? Mira, en mi opinión, eh, el ciudadano común y corriente conoce algunos de sus derechos y también la forma de reclamarlos, pero yo pienso que en general eh, no conoce todos sus derechos porque este tema de los derechos humanos está vinculado más bien con un aspecto que no comprende todo ello. ¿ya? Me refiero a, a las violaciones de derechos humanos, etc. Eh, el concepto de derechos humanos es mucho más amplio de lo que el común del, de la gente piensa. ¿ya? Cuando hablamos de derechos humanos, nos estamos de, de, refiriendo a aquellos derechos cuyo eje central emana de la dignidad de la persona humana. ¿ya? Eh, estos derechos que, que de manera histórica van, siendo, van siendo, re, siendo reconociendo en cada etapa de la historia, ¿no es cierto?, eh, tienen eh, como fundamento, podríamos decir, la libertad, la igualdad, la solidaridad. ¿ya? Tienen su origen, eh, según algunos, en la eh, Revolución Francesa, reconocen ¿Sí? algunos principios de la, de la Revolución Francesa, de, estamos hablando del siglo XVIII, ¿no es cierto? Eh, eh, y van siendo reconocidos en distintos pactos antiguos. ¿no? Eh, el, 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 con el tiempo, estos eh, derechos van eh, van siendo reconocidos como unos derechos de primera generación, de segunda generación, en la, segun, en la segunda mitad del siglo XX ya hablamos de derechos de tercera generación, ¿ya? incluso hoy en día se habla de derechos humanos, de cuarta y quinta generación. Ya conversaremos, ¿Ya? Sobre, ya conversaremos sobre eso. Quiero volver atrás para que la ciudadanía, eh, todos, lo, todos los capítulos de esta, de, esta, de esta programación de jueces y ciudadanos, eh, tienen como eje central los derechos humanos. Perfecto. Pero me gustaría preguntarle, eh, Fabio Jordán, eh, ¿cuándo ya comienza a hablarse netamente de derechos humanos? Eh, desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, eh, no sé, si nos puede introducir un poco de cuándo ya la sociedad mundial comenzó a hablar de la importancia de, de los claro, derechos humanos. Por eso. Eh, ya estos derechos, como mm. te dije hace un momento, arrancan del, del siglo XVIII, mm. ¿ya? Mm. Pero van siendo reconocidos a partir del de siglo XX, por ejemplo. ¿Ya? Decir. ¿Ya? Eh, como, como, primera, como primera cosa tenemos que decir que existen aquellos derechos que son de primera generación. ¿Cuáles son los derechos de estos, primera estos generación? Estos derechos de primera generación nacen como los derechos de la libertad individual, ¿ya? Estamos hablando de derechos civiles y políticos, ¿no es cierto? Y con posterioridad... O sea, cuya guía, cuyo valor fundamental es la libertad individual. ¿No es cierto? Con posterioridad surgen, eh, digamos, eh, aquellos derechos que son de contenido social. ¿Ya? Entonces, aquí hablamos de derechos económicos, sociales, culturales. Seguimos hablando de primera generación. Segunda generación. Ya. Quiero, ¿Ya? Quiero, quiero parar un poco en, en, cada, en cada aspecto de generacional para, ¿Sí? para ir precisando cómo va evolucionando ¿cierto, el derecho. Perfecto. Eh, ¿la libertad, ¿A qué se refieren? ¿Se refieren a, a, a libertad de dictaduras, a monarquías, a la posibilidad yo de desplazarme, de, de emprender negocios? ¿A qué se refieren? Estamos, a de libertad? estamos hablando de la libertad individual. ¿no es cierto? Eh, esta, esta, estos derechos de primera generación reconocen derechos que son civiles y políticos. ¿Mm? Es decir, estamos hablando de derecho a elegir, ser elegido, entre otras cosas, ¿no es cierto? Pero estos derechos de primera generación ya reconocen ciertas libertades, ¿no es cierto? Eh, como la libertad individual, la libertad ambulatoria, la libertad para residir en un lugar determinado, etcétera ¿Ya? En términos generales. Sí, claro. Sí, y esto ahí, ahí no hace mucho sentido, por ejemplo, con la Revolución Francesa, o sea, con, con, con los paradigmas que impone, que impone esta, esta revolución, habla, ¿cierto?, sobre la, la libertad, la, la fraternidad, etcétera. Et eh, pero ¿Mm? no nos olvidemos ¿Mm? que, eh, la, digamos, tomado de esa perspectiva, eh, la libertad, claro, da origen a los derechos de primera generación, claro. pero los de, a los de segunda generación va dando origen a digamos, eh, su, su guía, su valor fundamental, es la igualdad. Exacto, ¿Ya? Ahí, ahí, ahí seguimos. O sea, ya tenemos consagrado que los derechos de derecho humanos de primera generación apuntan a la libertad. Eh, avanzamos esto, ahora a los de segunda. Disculpa. ¿eh? Pero esto, esto, eh, estos derechos, de tanto de primera generación como de segunda generación, tuvieron su eh, máxima exponente en la época de la Guerra Fría. Perfecto. Entonces, estos derechos de libertad individual... Fueron defendidos principalmente por Estados Unidos de Norteamérica. Exacto. ¿ya? Entonces, en oposición a ello, ¿no es cierto? Con la, la relevancia que fueron adquiriendo el reconocimiento de derechos civiles, políticos, etcétera, surgen estos derechos de contenido social, que son los derechos de segunda, segunda generación, generación ¿ya? que fueron impulsados, propulsados, ¿no es cierto?, por la Unión de Repúblicas Socialistas. En la época, estamos hablando de la época de la Guerra Fría. En el contrapunto Entonces, contra las libertades claro, que van a Estados Unidos, ¿cierto? Claro. Pero además. Estos derechos de primera y segunda generación reconocen o son reconocidos, digamos, en distintos pactos internacionales. Perfecto. Entonces, como por ejemplo, en el, cuando hablamos de derechos de primera generación, ¿Ya? nos encontramos o son reconocidos más bien en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Que el Pacto ¿Ya? San José de Costa Rica. No, el ¿no? Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Eh, y enseguida los derechos de segunda generación. ¿Ya? son reconocidos en Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Perfecto. ¿Ya? ¿Cuáles son, si nos podemos detallar, eh, Fabio, por favor, eh, cuáles son los derechos de segunda generación para que podamos entender un poco de cuando hablamos de derechos sociales? Bueno, eh, hay derechos de contenido social, por ejemplo, el derecho a sindicalización, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, etc. ¿Ya? Eh, incluso más podemos decir que nuestra la constitución política reconoce en el artículo 19 ¿no es cierto?, un catálogo de derechos donde podemos encontrar tanto derechos de primera generación como de segunda generación, derecho a la vida, derecho a la integridad física, ¿no es cierto?, derecho a, a la libertad ambulatoria, etcétera, y, y derechos de segunda generación como los de contenido social, derecho a sindicalización, ¿no es cierto? derecho a la seguridad social derecho a la salud, la salud etcétera. Perfecto. Eh, tercera generación, cierto, hay ya. una evolución. La Constitución consagra eh, el, el derecho fundamental de, de, de estos ámbitos que hemos mencionado. Eh, ¿Qué hablamos de, 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 cuando decimos derechos de tercera eh, generación? Ya. Los derechos de tercera generación surgen a partir de la segunda mitad del siglo XX, ya. ¿ya? Y estos derechos van eh, surgiendo, sí. ¿no es cierto? Eh, debido al de, a la tremenda importancia que cobraron los derechos de primera y segunda generación sí. y contiene, se contiene el derecho a la autodeterminación de los pueblos, a las minorías étnicas. En general son derechos que van reconociendo eh, aquellos eh, sectores que son más vulnerables, ya, los menores de edad, la gente mayor, trabajo migrante, etc. Yeah. Perfecto. ¿Y cómo se consagran en la institucionalidad chilena, por ejemplo, esos derechos o todavía no están, no no, están muchos, consagrados a nivel de la Constitución, por ejemplo? No, muchos derechos están consagrados tanto en, la, en, la, están consagrados tanto en el texto fundamental como en nuestra legislación. Por ejemplo, el derecho a la protección de los consumidores. Yeah. Eso está consagrado en la ley de protección a los consumidores. Derecho al medio ambiente. Eso también está consagrado en una ley que es la que regula todo lo que es relacionado con el medio ambiente, la 19.300, si la memoria no me engaña, y también últimamente se crearon lo que se denominan los tribunales ambientales, a través de la ley 20.600. En nuestro país existen desde hace un par de años tres tribunales dedicados al tema del medio ambiente, ya en Antofagasta, Santiago y en Valdivia. Sí. ¿Ya? Ellos ven materias específicas relacionadas con el medio ambiente. No te olvides que uno de los derechos fundamentales que tiene el ser humano, ¿no es cierto? en nuestro caso el ciudadano chileno, es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Antiguamente este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación contaminación se ejercía a través de lo que se denomina un recurso protec de protección. Es una acción constitucional a través de la cual tú puedes ejercer tus derechos, ¿no es cierto?, cuando se vean amenazados por una acción arbitraria o ilegal. ¿De acuerdo? Sí. Hoy, ¿no es cierto?, una vez que se dictó la ley 20.600 que reconoce, que crea estos tribunales medioambientales, ¿no es cierto?, estas acciones contra el medio ambiente se ejercen ante estos tribunales. Esa es la respuesta al final del Estado institucional a la necesidad de, de resguardar estos, estos claro, derechos, ¿cierto? Así es. Eh, Pero, ¿cómo se reguardan los derechos de los migrantes? ¿Cómo se recuerdan los derechos de la niña, niño y adolescente? Eh, de la tercera edad, etcétera, que son los grupos vulnerables que uno ve. Así es. Eh, todo el tema de género, todo el tema indígena. Eh, ¿Está preparado el aparato estatal, el aparato público, bueno, no solo los tribunales, que, sino el aparato gubernamental para. Yo que, creo que de a poco el país ha ido avanzando en estos temas ¿verdad? y ha ido reconociendo cada vez más los derechos que pertenecen a estos sectores que son más vulnerables. Exacto. Exacto. Eh, estamos en la definición de la etapa de la de tercera, pero usted incluso la misma una de las respuestas hablaba ya que se habla de derechos de cuarta y quinta. Claro, por si ejemplo, pudiéramos diferenciarlo entre de lo que ella mira lo que pasa que, que los derechos de se habla de derechos de cuarta generación algunos digamos. Por ejemplo, el derecho al medio ambiente lo insertan dentro de estos derechos de cuarta generación. Pero estos derechos de cuarta generación, en realidad, según la mayoría de la doctrina, uh -huh. están referidos al tema de la bioética. Bio, bioética, ¿Cómo sí. preservar la vida humana? ya, ¿Cómo eh, evitar que éstas, eh, digamos, cómo, a través de la ingeniería genética y otras cosas, cómo eh, preservar la vida? ¿Cómo eh, evitar? Que se destruya la vida humana. Exacto. Eh, por ejemplo, los derechos en discusión del, del, del momento, la educación, eh, la, la salud, eso está consagrado, son de segunda situación. Claro, eso son sí, estos están asegurados en la constitución política y en la legislación chilena. Claro, cómo, cómo un ciudadano resguarda estos derechos, eh, apel, a, a, apela a quién, a, a, bajo, qué, a, bajo qué, manto se cobija dentro del estado, son los tribunales, en parte de la administración pública, cómo, cómo lo hace. yo creo que en ambas eh, puede recurrir tanto a la Administración pública, como mm. también a los tribunales. Por ejemplo, el, el, derecho, el derecho a la salud. Cuando tú, algo tan simple como por ejemplo, tú sufres el alza del plan de eh, salud por tu ISAPRE. Entonces, ¿cómo lo ejerces este derecho? A través de un recurso de protección que se presenta antes en la Corte de Apelaciones respectiva. ¿No es cierto? Sí. La, los derechos van evolucionando, las sociedades van mutando, como hemos, eh, hemos conversado con los, claro. los demás jueces que han, han estado en este ciclo de programas. Eh, ¿Cuánto se demora el, el, la sociedad eh, eh, gubernamental, el poder legislativo, el poder ejecutivo, los tribunales, cierto, en adaptar esos cambios? Porque eh, efectivamente el derecho a la vida está consagrado ya como uno de los derechos fundamentales, pero, pero el derecho a la preservación de la vida es una discusión nueva, eso, que fundamentalmente, como le digo, la, la, la ley va mucho más atrás de, de la discusión misma. Claro. Claro, el legislador siempre va más atrasado a lo que ocurre en el día a día, claro. tanto en materia de delito como en todas las áreas, digamos. Sí. Pero, pero yo pienso que, que se ha avanzado bastante respecto a lo que ac acontecía eh, en otras épocas. o sea el mundo cada vez es más dinámico, ¿cierto? Cada vez más globalizado, se toman ideas de otros lados, ¿no es cierto? Y eso se plasma en nuestra legislación, etcétera. En el tema práctico, este programa, uno de los objetivos que tiene es entregar herramientas a la ciudadanía, ¿cierto? Si una persona se siente vulnerada en alguno de estos derechos, primera, segunda, tercera, ¿a dónde acude? ¿Acude a un tribunal de qué forma? Bueno, haciendo uso de, sus, de, sus, de las acciones pertinentes. Como hemos visto, puede recurrir ley de protección al consumidor ante el juzgado de policía local ley el tema del medio ambiente, ya hemos dicho que puede recurrir a través de la protección, recurso de protección o directamente al tribunal del medio ambiente, tribunal, a los tribunales medioambientales, ¿no es cierto? Cuando necesita, cuando ve vulnerada, ¿no es cierto?, su integridad física, etcétera, puede recurrir a través de un recurso de protección a la Corte de Apelaciones. Hay otras acciones que se ejercen directamente ante los tribunales civiles, acción de discriminación. Perfecto. Usted hablaba, llegamos incluso a los, quiero a lo, hacer una diferencia entre los de cuarta y quinta generación. ¿Está claro hay una discusión? No, solamente algunos autores más progresistas llegamos, reconocen algunos derechos que son de quinta generación, pero la mayoría habla... De derechos hasta cuarta generación. Aún se engloban en la cuarta, o sea, aún sí. no están determinados todavía los de cuarta, por lo tanto es difícil ya hablar de, de, de quinta. ¿Qué otros? Incluso hay algunos que, que incluyen los de tercera en cuarta, claro. pero que la mayoría los incluye solamente los de tercera, como por ejemplo el caso del medio ambiente. Claro. Eh, uno de los conflictos sociales que tiene este, este, este país, pero puede ser otro también, es, por ejemplo, el, el, el derecho que tiene la ciudadanía a tener un comercio justo, a tener un trato del aparato privado, porque la mayoría de los derechos siempre se ha considerado como, como el, el aparato estatal eh, respeta mis derechos. Eh, y en eso lo vemos en el área penal, por ejemplo, con las garantías del detenido, la garantía de las víctimas, etc. Eh, pero, ¿qué pasa con los derechos? ¿Cómo, cómo pero, respeta el privado su, los derechos de las personas? ¿Cómo respeta el privado? El privado, la banca, por ejemplo. Bueno, toda la banca chilena está regulada, tiene una, regula, mm -hmm. una regulación firme y se ejerce la, la, el, el ciudadano común y corriente, tiene derecho a ejercer sus derechos ante la superintendencia de bancos yeah. e instituciones financieras o recurrir ante los tribunales. Perfecto. Eh, estamos conversando con, con Fabio Jordán. Él es fiscal judicial de, de la Corte de Apelaciones de Punta Me gustaría conversar con usted sobre su cargo de fiscal. En la actualidad, ¿cierto? Eh, los, los fiscales más nombrados son los fiscales penales, que son fiscales de ministerio, del ministerio público, ¿cierto? Sí. Eh, me gustaría si me podría explicar eh, la labor que cumple un fiscal judicial en una Corte de Apelaciones. Mira, la, en realidad la labor que cumple el, el fiscal judicial hoy día se ha ido cercenada, digamos, eh, a raíz de todas estas modificaciones que han ido surgiendo. El fiscal tiene que informar en algunas materias, ¿no es cierto?, por ejemplo, lo que dice relación con el estado civil de las personas. ya Antiguamente informaba, y las causas que quedan pendientes todavía, del sistema antiguo del de, proceso penal, digamos. Pero hoy en día, como está vigente la reforma procesal penal desde hace más de una época, el fiscal no tiene intervención en eso. Lo relevante eh, es que el fiscal hoy en día se aboca a muchas eh, investigaciones que son de orden disciplinario, etcétera, y tiene prioridad para integrar la corte, la corte eh, ante la ausencia de un ministro. Perfecto, ¿sí? perfecto. Y en esta ahora, corte de apelaciones tenemos hay un fiscal no, titular. ¿cierto? Hay un fiscal titular, claro. Perfecto. El claro. Distingamos que el fiscal judicial pertenece al poder judicial, ¿no es cierto? y los fiscales del ministerio público a un ente distinto que autónomo incluso, autónomo ¿cierto? independiente etcétera encargado de perseguir la acción penal pública exacto eh, por último en esta entrevista de jueces y ciudadanos creo volver al tema de los derechos humanos y de las generaciones que hemos determinado los jueces están preparados para abarcar todas las necesidades que la sociedad tiene en este, en, en cuanto a estos derechos yo pienso que en general sí y que cada vez hay una mayor especialidad una espe especialización en cuanto a que eh, los distintos ya no es el global de todo, sino que eh, determinadas eh, cada derecho de primera, segunda, tercera generación la que tú quieras, ¿no es cierto? Va, en, eh, en Va por un carril separado, ¿no es cierto? Hablamos de derechos que se ejercen ante los juzgados de policía local, ¿no es cierto? Recién hablábamos de los medio ambiente, otros que se ejercen ante los tribunales de justicia ordinarios, civiles, penales, ¿no es cierto? ante la Corte de Apelaciones, etc. ¿Ya? Fabio Jordán Díaz, fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, participó en este programa de Jueces y Ciudadanos. Fabio, muchas gracias por su participación. Gracias a ti, Julio, por la oportunidad. Nos reencontramos en un próximo capítulo. Hasta pronto.